buenos días. Damos por iniciada la audiencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Maritza Andrea Aburto Barría. Verónica Andrea Aliaga Navarro. Ronald Andrés Álvarez Sangüesa. Néstor Fabián Alvis Opaso. Eduardo Alberto Anguita Osorio. Samuel Adalio Antilef Parra. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Loreto Stephanie Ardiles Lizana. Claudio André Báez Bahamondes. Miguel Antonio Bastías Quesada. Katia Denise Blanc Mena. Irene Bracho García. Jesús Manuel Cáceres Villalobos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Angélica María de Jesús Candia Salvo. María José Carrasana Rivera. Pamela Alejandra Castañeda Cruz. Sonia Catherine Castillo Contreras. Arturo Felipe Cortés Ormeño. Cristina Fabiola Escobar Silva. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. María Cristina Escudero Gómez. María Loreto Fernández Bermúdez. María José Flores Flores. Nicolás Maximiliano Galleguillos Astorga. Jorge Felipe Garrido Salazar. Rodrigo Alejandro Honores Cisternas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Valentina Sandra Kendall Craig. Cristian Andrés Lerrer Álvarez.
Sol Catherine Madrid Iturriaga. Antonio Sebastián Martínez Uribe. Marcela Andrea Mena Kichel. Natalia Beatriz Orellana Sabugo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carla Ignacia Ortega Muñoz. Michelle Carolina Parada Sterpi. Jaime Ignacio Phillips Letelier. Francisco Fautino Pineda Peña. Daniela Andrea Pinto Cortés. Álvaro Daniel Reyes de la Rivera. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Denise Rojas Lee. Paula Francisca Romero Osandón. Daniela Andrea Saba Herrera. Luis César Salinas Muñoz. Macarena Ivette Saravia Bravo. Natalie Grace Smithlin Carrera. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Romina Elizabeth Torres Rogel. Carlos Alejandro Ubal Muñoz. Antonio Isaac Valdivieso Barrales. Violeta del Carmen Villacura Moraga. Lina Francisca Huiple Canales. Gustavo Enrique Ceballos Salgado. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados, según corresponde. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmetsch Urra, se dirigirá a la audiencia.
Señoras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores presentes en esta audiencia, jóvenes, nuevos abogadas y abogados. Acabáis de ser legalmente investidos con el título de abogada o abogado en una ceremonia solemne que recoge los valores republicanos más puros y que se mantiene incólume a través del tiempo. Me permito recordarles que este título, abogada o abogado, es el único que entrega un poder del Estado en su nombre y representación, habilitándolos para la defensa de los derechos de terceros relativos básicamente a la propiedad, la libertad o el honor de estos. En tal perspectiva, el desafío ético-moral vuestro es de gran trascendencia social. La respuesta profesional esperada ha de ser ni más ni menos que la síntesis pulimentada del conocimiento especializado que han logrado, con más la carga valórica que necesariamente cada cual ha recibido en su hogar, en su diario vivir y en tantos años de estudio formal. Precisamente sobre esto último es que yo quisiera entregar a ustedes hoy un mensaje y una solicitud. La comunidad, constituida al menos por el país entero, espera de vosotros un tratamiento y decisión honesta y responsable en las cuestiones que habrán de serles confiadas. Actitud que, por cierto, deberá ser el resultado de los conocimientos y de vuestra actitud y convicciones de personalidades logradas. Efectivamente, cada niña, niño o joven debiera recibir tempranamente en la familia y en la educación formal una enseñanza fortalecida por los valores recibidos, en conjunto con las correspondientes habilidades y conocimientos técnicos específicos del área que se desea emprender. Todo aquello habrá de adquirirse y perfeccionarse durante la vida entera, pero su génesis siempre estará en la educación que se ha recibido. Así entonces, el objeto del proceso educativo deberá constituir una singular preocupación para los gobernantes y también para los padres al momento de elegir. Muchos pensadores han hecho su aporte al desafío de definir el sentido y alcance de la educación. Y así, solo a modo de ejemplo, me permito recordar lo que ha dicho un gran pensador y héroe americano, José Martí, de nacionalidad cubana, cuando se refiere al tema. Dice lo siguiente: el verdadero objeto de la enseñanza es preparar al hombre para que pueda vivir por sí decorosamente, sin perder la gracia y generosidad del espíritu, y sin poner en peligro, con su egoísmo y servidumbre, la dignidad y la fuerza de la patria. Quienes han profundizado en la temática valórica afirman que los valores no son el resultado de una comprensión, y mucho menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin significación propia por el sujeto. Es algo más complejo y multilateral, pues se trata de los componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de conductas y comportamientos sociales. Por lo tanto, solo se puede educar en valores a través de conocimientos, habilidades de valoración reflexiva, reflexión y de la actividad práctica. En consecuencia, la educación en valores permite, entre otros aspectos, desarrollar la humanidad en el individuo, fortalecer la capacidad transformadora y participativa con significación positiva hacia la sociedad, explotar la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el perfeccionamiento humano. Se dice ahora, en este momento, en esta época, y pareciera que siempre ha sido así, se ha dicho que la sociedad actual se encuentra en una profunda crisis del sistema de valores. Incluso algunos afirman derechamente que vivimos en una sociedad sin valores. Lo anterior, a mi juicio,
no es tan drásticamente preciso ni verdadero. Dado que muchos de los valores permanentes se mantienen en su esencia, pero revestidos de otras circunstancias que son fruto de la modernidad en que el hombre se desenvuelve diariamente. Así, por ejemplo, los jóvenes de hoy planifican su vida más a largo plazo, más pormenorizadamente, con otras perspectivas, con otros sueños, más no ajenas a los valores recibidos en su hogar y sus respectivos colegios. Y lo que a nosotros se refiere, en tanto profesionales del derecho, el estudio de estas materias, al igual que otras disciplinas de las ciencias sociales, no cabe duda alguna que requiere de un fuerte enfoque en valores, principalmente aquellos referidos a la solidaridad, la bondad, la ética, la honradez y la empatía, entre muchos otros. Los que no solo engrandecen el espíritu de quien entrega su tiempo, afecto, saberes y conocimientos al servicio de los demás, sino que contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria, donde seamos capaces de mirar al otro como a un igual, empatizando no solo con sus alegrías y satisfacciones, sino que también con sus dolores y carencias afectivas y materiales. Tal ejercicio, desarrollado de manera permanente, contribuye a alimentar el sentido común de lo que es justo, tarea a la que en definitiva se aboca o debiera abocarse la labor del derecho. La abogacía, como ustedes saben o intuyen, es una profesión que ofrece grandes oportunidades laborales, ya sea en el ejercicio libre de la profesión, como litigantes o asesores de empresas, docencia, investigación, servicios públicos o judicatura, entre otros ámbitos. Pero en todos ellos es fundamental entregar un servicio de excelencia, no solo desde el punto de vista técnico, sino también humano. Sin olvidar que la justificación y fin de esta gran herramienta de que los dota el ordenamiento jurídico es un acto de confianza social notable, desde que el centro de su objeto radica en la contribución a la justicia y la búsqueda de la paz y la armonía social. Espero entonces no solo que desarrollen una carrera exitosa que formalmente hoy tienen el privilegio y responsabilidad de iniciar, sino principalmente que sean buenos abogados, llevando siempre la impronta humanista que es o debiera ser el sello de nuestra profesión. Los felicito por vuestro personal logro y aprovecho la oportunidad para saludar y también felicitar con mucho cariño a sus padres, familiares y amigos que de diferentes modos contribuyeron a hacer realidad este momento en sus vidas, pidiendo a ustedes serles siempre leales y mantener vivas las ilusiones que ellos soñaron y sueñan, tendientes a verlos siempre íntegros y felices. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objeto de esta audiencia, se le pone término. Muy buenos días. Estimados colegas, felicitaciones. Que disfruten su celebración. Será hasta pronto.